tengo un recuerdo muy vivo de este sitio, porque aquí me pasé yo los primeros años de mi vida. Esto le llamaban el estero. Y esta jungla que tú ves aquí, que parece una jungla, no era el sitio más que otra cosa, que era como el jardín de mi casa, porque yo salía de allí, de aquella casa, y daba la vuelta y entraba aquí. Y aquí jugaba con todos los muchachos. Entonces aquí había un pequeño puente. Y yo todas las mañanas salía para ir a la escuela en Cocosolo, que está aquí a 1 kilómetro de aquí, a la escuela de la Torre, con estos amigos míos, y uno tirando piedras y cosas esas, llegaban allá y iban a la escuela. Ahí había una ventana, porque eso se ha modificado mucho, y la casa era mucho más grande. Ahí yo dormía. Aquí había una ventana. Yo tengo una hermana que vive todavía, que no se ha casado, pero tenía muchos pretendientes. Y entre ellos tuvo un pretendiente que era un gran politiquero. Y cuando ese tipo venía aquí a hacer las cortes y eso, un día estaba planchando y le tiró una plancha caliente también a ese tipo, o jarro de agua. Botaba a toda esta gente y se ha quedado sola. Tiene 95 años y es soltera, ancora. Entonces este libro, que es una cosa bastante remarcable, vienen miles de fotografías, pero siempre reviene, siempre viene, ¿no? Mejor dicho, esta imagen siempre de este pájaro transformado, que en principio era un murciélago, y ahora se ha convertido, como tú ves aquí, se ha convertido en un símbolo, casi se puede decir, de mis cosas. El pájaro que me ha hecho y me ha animado, y que soy yo mismo, que corre detrás de algo, ¿te comprendes?, a encontrar. ¿Qué es lo que encontramos en ese fin de camino? Podemos decir que son miles de cosas que encontramos al fin del camino de cada persona. Yo creo que en este caso, podemos decir que yo he encontrado amigos, gente que tienen la misma idea que yo, y cuando yo encuentro esta gente que tiene la misma idea que yo, esta persona me da una gran alegría. Parece que uno confirma que uno existe en la tierra y que consume el tiempo en algo, ¿tú comprendes?, que tiene una realidad concreta. Esto es de la filosofía hermética de la Europa, ¿no?, que Goethe convoca a Mefisto por los cuadrados, ¿tú comprendes?, de esa filosofía que le llaman la filosofía hermética de la magia negra medieval en Europa. Entonces yo he hecho aquí una transposición, como dice aquí, ¿no?, en elementos naturales, que podía ser una serpiente, un jugo, como dicen en Cuba, tú comprendes, elemento sexual, erótico, rabo y un cuchillo de combate y un eleguán en la mano y el cacareo sin fin, tú comprendes, de que muchas veces aquí en nuestro país hacían que la gente hablaba de todo sin saber nada. En la época de la guerra hablaban del frente de Stalingrado y todas estas cosas, y no simulaban el conocer. Entonces yo hago esta figura, que puede ser Venus, al mismo tiempo. Son las tentaciones, las emociones de la vida, que son muy agradables, da la sensualidad. Pero delante de ellos yo pongo este monstruo, que la columna vertebral de él, por ser fuerte... ¿Cómo? Ah, sí, por ser fuerte... Tú comprendes, siempre se dice que un hombre tiene columna vertebral, que no se deja vencer. Entonces en esa columna vertebral yo le pongo una herradura de caballo, que está soplando la creación. Pero en realidad ese tipo podría ser Changó, que canta y tiene una luz detrás, pero es el dios de la guerra, que es Marte. Que sufra toda agresión conlleva también la agresión, bien entendido, a nuestro favor, es decir, esa, la energía y la violencia hacia una creación. Entonces la creación yo la pongo con una cara de luna, los sueños. Déjame ver esto. ¿Dónde es la creación? Sí.